Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a ver perspectiva paralela con un punto de fuga. Recuerden que es la parte F con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Bueno, como ustedes ya saben, la perspectiva cónica tiene tres clases, ¿cierto? La perspectiva paralela, la perspectiva oblicua y la perspectiva aérea. Hoy vamos a ver la perspectiva paralela. Vamos a hacer un dibujo. Presten mucha atención cómo se hace. Bueno, vamos a ver hoy perspectiva paralela, un punto de fuga. La hoja que estamos utilizando es BOND 28, formato 1/8. Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer hoy un dibujo artístico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer primero aquí un rectángulo, aquí central. Aquí vamos a hacer otro rectángulo aquí abajo y otro aquí. Y vamos a formar un cuarto o una habitación. Ustedes presten atención a lo que voy a hacer. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un rectángulo aquí en el centro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces, vamos a hacer acá una... un rectángulo, entonces voy subiendo hasta más o menos llegar por acá. Rectángulo más o menos, no tan grande tampoco. Vamos a darlo hasta ahí. Aquí le vamos a hacer para que vaya bajando. Vamos a cambiar aquí de eso. Entonces aquí buscamos la forma de que baje, ¿cierto? Ahora vamos a buscarle también la forma de que acá me forme el rectángulo, ¿cierto? Entonces hacemos esto. Bueno, entonces está haciendo hoy mucho viento. Bueno, entonces formamos aquí nuestro pequeño rectángulo. Bueno, como habíamos dicho, aquí vamos a hacer otro. Bueno, entonces vamos a colocar esto de una forma diferente para poderlo hacer. Bueno, ahora voy a trazar, voy a ubicar aquí un punto, el punto de fuga. Vamos a ubicarlo por aquí, más o menos por aquí, el punto de fuga, y vamos aquí a hacer el techo. Este sería el techo. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer el piso. Con el punto de fuga hacemos el piso y acá también. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a formar un rectángulo, ¿cierto? Entonces hacemos esto. Bueno, ya nos quedó. Entonces lo vamos subiendo. Vamos a ver que aquí el rectángulo me quede un poquito más alto que este punto fijo, ¿cierto? Ustedes presten atención. Bueno, por ahí, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a colocar, vamos a hacer esta línea. Ahora vamos a hacer que esta baje, ¿cierto? Bueno, como ustedes ya saben, aquí ya no lo puedo hacer porque
Hay algo acá que me impide. Entonces, ya ahorita le bajamos ahí. Entonces, para bajarlo, nos tocaría así, en esta forma. Te vamos a colocar aquí. Y aquí ya lo podríamos bajar. Lo vamos a bajar hasta por aquí, ¿cierto? Y ahorita trazamos una recta paralela a esta y me forme aquí el pequeño rectángulo. Bueno, entonces, sin embargo, le hacemos aquí. De que pegue aquí. Y ahora sí. Buscamos la forma de que formar aquí una paralela. Bueno, entonces, para ello, vamos a hacer esto. Colocamos acá, colocamos nuestro cartabón de esta forma, siempre con la ayuda de estas dos, ¿cierto? Para que nos quede bien. Bueno, ahí ya. Donde está el punto de corte, esas dos, ahí trazamos. Bueno, ahí observamos que nos quedó el rectángulo. ¿Sí? Entonces ahorita borramos esto. Aquí vamos a formar otro pequeño rectángulo acá. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo nos va a quedar. Lo voy a dejar bien aquí para que quede como con el armario este que estamos formando aquí. Entonces la vamos a colocar así. Vamos a hacerlo bien grande entonces. Vamos a dejarlo hasta ahí para que ahorita con este punto de fuga, pues entonces se vea mejor. Mucho mejor cuando le estemos haciendo la profundidad. Aquí vamos a hacer otro rectángulo acá. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerla hacia este lado, ¿cierto? O como ustedes quieran. Lo importante es que se vea bien bonito lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacerla así entonces. Como ustedes pueden observar, ya tengo 1, 2, 3 rectángulos y un rectángulo central. Bueno, ya lo que sigue es lo siguiente. Vamos a unir todos estos vértices con el punto de fuga. Entonces lo vamos a hacer de una vez. Ustedes van a dar cuenta cómo va a quedar de hermosa esta figura.
Entonces unimos todos estos vértices con el punto de fuga. Y acá igual, ¿no? Aquí vamos a hacer una mesa. Este es un armario. Y este es un mueble de guardar cosas, ¿sí? Este es el armario para guardar la ropa. Y este es para guardar cositas y este una mesa. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí medio centímetro. Aquí también vamos a utilizar también una medida por acá. Pongámosle 1, 2, 3 centímetros. Y acá igual. 3 centímetros. En la parte de arriba también igual. Uno, dos y tres. Abajo pongámosle de 5. Cinco centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Ahí ya quedó, ¿cierto? Entonces vamos a trazar unas paralelas. De apenas esto queda así bien, vamos subiendo y vamos trazando estas líneas. Acá igual. Bueno, entonces ahora vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a colocar así. Y vamos a colocar este así. ¿Cierto? Y aquí vamos moviendo. Acá le puedo seguir completando. Aquí vamos a hacer esta, ¿cierto? Bueno, entonces ya está quedando más o menos como queremos. Ya tiene cara de armario. Vamos a tomar este punto y lo vamos a unir acá con este otro. Ahí ya queda por detrás de él, de este coso. Bueno, aquí vamos a trazar
esta paralela, ¿cierto? Entonces nos ubicamos así, colocamos acá, que quede bien, ahí ya quedó, y movemos un poquitico, ahí, y hacemos esta. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta cómo es de fácil? Ahora le vamos a hacer otra aquí, más arriba. Esto, por ahí. Bueno, entonces aquí en esta parte voy a buscar un punto medio. Entonces hacemos esto. Nos ubicamos acá en este punto y en este punto. Y hacemos una pequeña recta ahí. Y acá igual. En donde cortan esas dos, ahí podemos trazar una línea, ¿cierto? Que sea perpendicular a esta y que pase por este punto de corte. Entonces, ¿cómo podríamos hacerla? Aquí utilizando el cartabón, lo fijamos y la vamos moviendo así, hacia arriba, hasta llegar ahí. Listo. Podemos bajarlo un poquito y haríamos otra línea. Y podríamos subirlo un poquito más y hacer otra acá. Listo. Ahora podríamos acá formar un pequeño rectángulo así con la mano. Y aquí en el otro lo mismo, que es donde uno toma para abrir y cerrar, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a seguir aquí con este armario. Vamos a hallarle la profundidad, ¿cierto? Te vamos a tomar esta línea. Vamos a colocar nuestro cartabón así en esta forma. Y nos vamos a mover de tal forma que llegue hasta ahí, más o menos. Y ahí haríamos lo siguiente. Entonces aquí bajamos. Si quiere lo podemos colocar más o menos así, ¿cierto? Y acá haríamos esta línea, ¿cierto? Aquí le vamos a hacer una, este mismo marquito se lo vamos a hacer acá. Sino que ya no va a tener el mismo ancho. Como el ancho era de 5 mililitros, milímetros, entonces acá la vamos a colocar, pongámosle, de 2, ¿sí? Y entonces vamos a tomar esta como referencia. Y entonces trazamos. Bueno, ahí quedó, ¿cierto? Y ahora le vamos a hacer la puerta al armario. Vamos a hacer la puerta ahí. Esta sería la puerta. Note que ya nos tocaría borrar esta, ¿cierto?
Y ahí va quedando nuestro armario. Bueno, ahora para abrir el armario, vamos a hacer dos puntos. Voy a poner un puntico por acá y otro por aquí. Y siempre con relación al punto de fuga. El otro va a ser por acá. Y el otro igual, ¿no? Punto de fuga. Entonces hacemos esto. Eso es para abrir el armario de ropas. Vamos a hacerle la profundidad a este armario, ¿cierto? Bueno, ya como ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Vamos a hacer esto, vamos a tomar esta medida. Y aquí vamos a hacer esto. Que el armario quede así de grande, ¿cierto? Este cajón. No el armario, no este cajoncito. Aquí le damos la vueltecita. Necesitamos que nos quede hacia abajo. Esperar. Bueno, está así. Entonces, esta es la que nos sirve. Bueno, entonces nos ubicamos por acá. Ahí ya como que la tomamos y bajamos. Ya quedó, ya hecho. Ahora vamos a hacer la mesa. Vamos a hacer la mesa. Bueno, entonces en esta mesa vamos a tomar y aquí colocamos nuestro cartabón y pongámosle que llegue por acá, ¿cierto? Eso, que la mesa llegue por aquí nomás. Ya la trazamos. Hacemos esto. Nos tiene que dar. Vamos ahora a trazar esta, ¿no? Espera a ver cómo la hacemos así. La bajamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerle aquí un acá una rayita. Vamos a mirar cómo la hacemos. Más o menos la es así, esta. Ahora esta misma, este punto lo dirigimos donde está el punto de fuga. Allá va quedando, ¿cierto? Y ahora sí le vamos a hacer las paticas. Entonces pongámosle. Acá lo mismo, ¿no? Las paticas. Bueno, esas paticas, como vamos a hacer estas líneas así, ¿cierto? Entonces, miramos acá que nos quede. Colocamos el cartabón de esta forma y vamos moviéndonos. Subimos
Acá también nos toca en esta forma. Recuerda que es tercera dimensión. Acá también nos toca ver esto así. Bueno, esta patica sí la vemos así. Bueno, esta es con el punto de fuga. Bueno, entonces ya tenemos aquí una mesa, el armario de la ropa y una cajita para guardar cosas, ¿cierto? Vamos a hacer unas fluorescentes. Entonces, presta atención cómo la voy a hacer. Voy a hacer una fluorescente por acá. Sabemos que aquí va una línea así, de esta forma. Estamos haciendo una fluorescente. Bueno, entonces ahí vamos. Aquí vamos a hacer otra cosa importante. Trazar aquí una línea. Aquí vamos a hacerle una como una especie de bolita. Donde esa es la fluorescente. Bueno, entonces esta ya es la fluorescente. Bueno, esa es la fluorescente. Y entonces ya lo que nos queda es delinear la figura. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Empezamos con esta. Bueno, ya estamos terminando de delinear la figura. Entonces, dese cuenta que es así. Ya después le echan color y nos va a quedar un dibujo muy hermoso. Acá seguimos. Ya lo que nos queda ya es poquito. De punticos. Seguimos acá. Lo que se hizo con el punto de fuga, toca volverlo a hacer, ¿cierto? Hasta ahí. Bueno, ya la figura ya quedó así. Ya podríamos borrar. Y ahí usted se puede dar cuenta, apreciar mejor la figura.
Acá observamos una mesa, un armario para guardar la ropa y este otro armario, pero más pequeño, para guardar cositas, ¿cierto? Bueno, acá podríamos hacer una puerta y esa puerta, las partes de acá van a quedar, ¿cierto? Paralelas a esta línea. Y aquí la parte de arriba así con el punto de fuga. Le vamos a dibujar aquí una puerta para que usted se den cuenta. Entonces, como es con relación a esta, ¿cierto? A esta línea, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer la puerta aquí. Entonces, vamos a hacerla grandecita para que se vea. Si yo voy a hacer esta puerta ahí, entonces ya este punto se une con el punto de fuga. Y nos va a quedar así, esta puerta. Bueno, entonces hasta acá dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Vamos a seguir con otro video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Flores. Mi nombre es Chilpipas. Y nos gusta las matemáticas.